¿Qué tal, amigos de Sinaloa en Línea? Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos en un en vivo más de estos que los estamos trayendo. Seguimos con la sección de postales de Mazatlán y hoy quisimos traerles otro destino bastante interesante para todas aquellas personas apasionadas de los deportes, apasionadas especialmente de las actividades al aire libre. Sin más que decirles, estamos en el Faro de Mazatlán, uno de los lugares más espléndidos y más emblemáticos del puerto. Para muchos, el más alto del mundo. No hay un dato que lo rectifique. Sin embargo, es un lugar que ofrece una gran cantidad de diversión y actividades para todas aquellas personas que desean venir. Ahorita son las 7:08 de la tarde exactamente y vamos a intentar subirlo. Ya vamos en la última recta, en la última vueltecita de las más difíciles que hay. Como pueden ver, hay personas subiéndolo. Estamos, como les decía, en la última recta. Vamos a intentar llegar hasta la cima. Vamos a ver qué tanta suerte tenemos. Aquí puedo ver que vienen unos visitantes bastante cansados, pero lo importante es que se están animando a subirlos. Eric y Vane, que están haciendo un en vivo 100% en Instagram. ¿Qué onda, Vane? ¿Qué onda, Eric? ¿Cómo andan? Bien cansados. ¿Traen agua si quieren? No. Queremos llegar. Solo queremos llegar. Perfecto. Aquí, como pueden ver, los traen toda la actitud y eso es lo importante. Vamos a seguir. Así es como lo está diciendo Vane, los escalones están no tan empinados, pero sin embargo son muy angostos, lo que hace que haya mayor dificultad a la hora de subirlo. Estamos hablando de aproximadamente 300 y feria escalones, bastante difíciles la verdad, sin contar la terracería, que es básicamente la mitad hacia abajo. Vean nomás qué chulada como se ve la flora. Bien verde esto, en base a los días que ha estado lloviendo aquí. Chequen nomás qué vista. Es una vista impresionante la que se puede ver desde aquí. Vemos allá al fondo que está saliendo un barco. Exactamente en la isla de los Chivos, que tiene una conexión con la isla de la Piedra. Seguimos y vamos por la última recta. Vamos a ver qué onda. La gente no deja de venir. Hay gente viniendo desde las 6:30 de la mañana aproximadamente hasta la hora que de plano ya no se puede subir, que creo que es a las 8:30, 8 de la noche. Como pueden escucharme, estoy bastante sofocado. Señal de que he perdido la condición. Pero bueno, todo sea por traerles hermosas postales de aquí del puerto. Y vean nomás esta chulada de postal. Se ve el mar sin fin. Eso que ven allá ya es 100% mar abierto. De este lado aquí a la izquierda es la entrada donde vienen los barcos de carga, los cruceros y todos aquellos medios de transporte marítimos de gran tamaño. Seguimos. Déjenme decirles que el faro tuvo como que un recondicionamiento. Se le añadieron este tipo de infraestructuras que la verdad que ya las tenía, pero sin embargo se les dio un toque como que más moderno. Vamos llegando a la entrada aquí. Vemos personas de todas las edades, desde los más chicos hasta los más grandes. Vemos pareja. Eso es lo importante, que el favor reúne a todo tipo de personas sin importar edades. Vemos la entrada y allá se puede ver el foco, miren. Ese es el famoso, la famosa lámpara, que es la que les avisa a los barcos, suele avisarle a los barcos que están llegando a un puerto. Bajamos. Y vean nomás qué chulada de vista. La verdad que es impresionante la vista que se ve desde aquí. Parece literalmente una postal. Vamos a llegar a una parte donde se le hizo como un tipo coliseo pequeño y es donde las personas se reúnen, es para sentarse. Vean nomás qué chula los cestos. No tirar basura. Don't litter, dice. Solo only es para el plástico. Y esos son los cestos que simulan a un pescado por la cola y el cuerpo.
añadieron luces que ya las tenía, pues les dieron una resustir más sofisticadas. Hay saludos, tenemos saludos para toda la gente de California, específicamente para Oscar Manso Rivera. También hay saludos también para Carlos Santana Tobar. Y vean nomás qué vista. Vean nomás, es una vista impresionante. Por fin llegaron mis compañeros sanos y salvos. Se ven frescos como una lechuga. Muerda completamente. Vale, la segunda vuelta, ¿qué onda? ¿Te animas? No. Una segunda, nomás media. No. Media. No. Pero algo es bien importante. Si el Brian está viendo ahorita el en vivo, lo cumplió. Ahí está, palabra mujer. Esta es la transmisión en donde cumplí el reto. De hace dos transmisiones que hice con ellos. Brian dijo que si yo subía, él iba a hacer algo en la tabla, no me acuerdo cómo se llama. Y aquí estoy, Brian, lo subí, me costó mucho y tienes que hacerlo. Hay palabra, entonces. ¿Cómo se llama? Eso, ¿cómo se llama la pregunta? ¿Cómo me llamo yo? Sinaloa en línea. Vanessa, me llamo Vanessa, mucho Vanessa gusto. Vanessa de Sinaloa en línea. Vanessa se vino en pijama. ¡Ay! Bien, nomás qué chula. Aquí está la gente, viene la gente a pasar un rato a gusto, buen rato ya más que nada de gusto, a recargar pilas porque sí está bastante agotador la subida. Pero pues aquí, como les decía, es un placer traerle estas imágenes a todas aquellas personas que nos están siguiendo. Al final de cuentas, ustedes son los que hacen posible que nosotros sigamos trayendo material 100% en vivo para ustedes. Tenemos, sí. ¿Cómo se llama la página? Sinaloa en línea, desde Facebook, sí. Estamos en los diferentes portales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, todos como Sinaloa en línea y el portal oficial que es sinaloaenlinea.com. ¿Qué tal? Miren qué chulada de sunset. Hay saludos, tenemos saludos para Edgar Díaz, hay saludos también para Julio López, dice que se ve de lado, gracias Julio por el comentario. Tenemos también saludos para toda la gente de Tijuana, Mexicali y San Luis. Tenemos saludos para todas las personas que nos están siguiendo. Vamos, aquí parece que tenemos una falla, nos comentan que se ve de lado, vamos a corregir eso. Para llevarles contenido exclusivo, unas fotos. La verdad que muy, muy padres de aquí, del bello Puerto Mazatleco. Vamos a leer ahora sí los comentarios. Eric me acaba de pasar la pregunta. Vamos a leer los comentarios que estuvieron aquí. Ah, ok. Yo les prometí que cuando estuviera los iba a leer. Ya estamos solucionando este detalle. Hay saludos para Álvaro Vázquez que nos manda desde la Ciudad de México. Tenemos saludos también para María Beatriz López. Hay saludos también. Julio López dice, ya no lo muevan. Julio, prometemos que así vamos a quedar. ¿Qué onda, Julio? Saludos, muchas gracias porque estás nuevamente en sintonía aquí a través de Sinaloa en Línea desde Facebook. Estamos también transmitiendo completamente en vivo desde nuestra cuenta en Instagram. Así que las personas que están aquí, vayan de una vez a la cuenta de Instagram y por el momento les vamos a dejar así la imagen, a ver si ahorita lo vamos a solucionar. Pero bueno, sigue comentando desde dónde nos visitas, cuál, da tu opinión, cuál crees que sea otro sitio agradable de Mazatlán, Sinaloa para ir a transmitir hasta allá. Tenemos saludos también para Corina Hernández, dice casi no se escuchan, saludos desde Chihuahua. Saludos Corina, que tengas una excelente tarde, mira nomás qué chulada, si aún no has venido a Mazatlán, anímate. ¿Desde dónde nos visitan? De San Francisco, California. San Francisco, California. Primera vez aquí en Mazatlán. No, ya tenemos familia aquí, venimos seguido. Perfecto, vienen seguido al faro. Sí. No, a Mazatlán. ¿Estás en el Facebook? ¿Estás en el Facebook?
si pueden ver, hay como un pequeño camino. Dice, buena toma, compadres. No digo de dónde me reporto porque me escondo de mis ex. ¿Qué tal, Julio López? Aquí se anda autoevidenciando. Está bien chiquito para que sea una lancha. ¿Desde dónde nos visitan? De aquí, somos de Mazatlán. Son locales. ¿Les gusta venir al Faro? Sí. ¿Por qué les gusta venir específicamente al Faro? Hacer ejercicio. Con toda la actitud. ¿Cuántas veces lo suben? Dos veces por semana. Dos veces por semana, Para el otro año dos veces al día. De perdiz. Sí. Manden saludos, estamos 100% en vivo ahorita en Sinaloa en línea. Saludos. Saludos. Y aquí podemos ver que la gente no deja de venir. Ahorita son las 7:19 de la noche y sin embargo todavía hay gente llegando aquí al Faro. Podemos saber que esta es la entrada al Puente de Cristal, un puente ya muy famoso. Desafortunadamente ya está cerrado. Pero la verdad que es una infraestructura bastante hermosa que nos ofrece, si lo pueden ver aquí el fondo, allí se ve, es un puente de cristal sostenido por ese carcaje que tiene ahí. Ahí está la subida, es un puente y es uno de los favoritos. Tenemos saludos también desde Texas, de Dorina Ceja, hay saludos también para la gente de Guadalajara, especialmente a Rosario Zambrano. Tenemos saludos a la gente de Culiacán, por Yoeli. También tenemos saludos para Omar Rivera Castañeda. Tenemos saludos también para Mirta Lowell. Qué bonito el Faro. Gracias por compartir. Gracias a ti, Mirta, por seguirnos. Estamos 100% en vivo. Y vean, aquí está la gente con toda la actitud. Aquí podemos ver a mis compañeros que todavía no se cansan, traen toda la pila y eso es lo importante, que venga la gente con toda la actitud, entrar con toda la actitud, venir en familia, como dice Thalía, el Thalía Challenge, me oyen, me miran, me escuchan, siempre la actitud es lo importante. Aquí la gente no deja llegar, hasta las mascotas, bien importante, si traen a sus mascotas, hay que ser responsable de sus necesidades. Vean nomás qué impresionante la vista. Tenemos saludos desde San Luis, Río Colorado. Tenemos saludos también. Acá me queda la mitad del camino, nos comenta Manny. ¿Qué tal? No pudo venir el Manny. Ya ni subirlo en camilla es bueno. Hay que nos espere mejor. Escríbale a Manny ahí abajo que quieren verlo subir el Faro. Un reto más, nos gusta seguir los retos. Un reto para Manny que sube el Faro. Vean nomás qué chulada de vista. Hay saludos también para toda la gente de Culiacán por parte de Magali. Tenemos saludos también para Hilda Martínez que nos manda saludos desde Chihuahua. Yachira Esquivel dice, vámonos el fin de semana, aquí los esperamos. Hay saludos también para Johansson Bryan. Saludos desde La Paz, Baja California Sur. Muy hermoso Mazatlán. Tienes un muy hermoso estado tú también, Bryan. Vean nomás el cielo, los colores. Es impresionante. Hay que recordarles que estamos subiendo material 100% en vivo y al momento en nuestras diferentes redes, como es Instagram, como es Facebook, como Sinaloa en Línea y el portal oficial, no hay que olvidarnos, es sinaloaenlinea.com. Subimos material de todos los géneros, para todos los gustos y siempre tratando de llevarles lo más pronto posible las noticias. Hay saludos también, mándenle saludo a Edgar Gael Díaz. Un saludo a Edgar, tenemos saludos a la gente argentina. También hay saludos para Gladys Figueroa. Hay saludos para Diana Sazueta. Uy, llegué muy temprano antes de la transmisión. Todavía seguimos, Diana, va a haber un ratillo más. Aquí esperemos que nos sigas acompañando. Vean nomás el atardecer desde aquí. Ahorita son las 7:22 de la tarde y se ve impresionante. Aquí está el Eric conmigo. Aquí van un poquito cansado, como pueden ver estoy un poco sudado, pero sin embargo con toda la actitud, es miércoles y hay que comenzar con toda la actitud. ¿Cómo te sentiste? Pues como puedes ver un poquito cansado nomás,
pero hay que retomar pilas, hay que bajar esta panza, menudera, y este paro es una excelente opción para hacerlo. ¿Cuántas veces lo van a subir? A ver, Eric, ¿cuántas veces lo subimos? Pues la verdad. También mandamos un saludo grande para Lluvia Palacios, que nos está viendo nuestra compañera. Hay saludos también para Miguel Páez. Saludos a la familia Vizcarra Páez. Tenemos saludos también para Julio López, que nos está comentando. Julio ahorita está en producción, nos está comentando cómo andamos. Muchísimas gracias, Julio. Eres parte del equipo, tú lo sabes. Tenemos saludos también para Luciano Romero. Otra vez se atravesó la imagen. Tenemos saludos para Janet Vázquez. Írala, qué deportista. Dice, ¿qué tal? Aquí está toda la gente reunida. Como les decía, es como un pequeño estadio esta obra que hicieron aquí en la pura punta del cerro. Y está bastante gusto porque te puedes tomar fotos sin ningún problema. Y es una excelente opción también para llevarte un buen recuerdo. Aquí seguimos. Y vean nomás qué chulada, ¿eh? Ahí está Vanessa. De Instagram de Sinaloa en línea, ¿cómo están? Hola. ¿Ya nos siguen en la página? Sinaloa en línea, ¿ya nos siguen? Ahí está Vanessa animando 100% a la gente aquí que se encuentra descansando. ¿Qué tal? La Vane tiene buen espíritu. Tenemos saludos también para Raúl Eufrasio Gutiérrez. Un saludo a Charcas, San Luis Potosí. Tenemos saludos también a Durango, especialmente a Joseph. ¿Cuántas veces lo subes? ¿Qué onda? ¿Ya te cansaste o vas por la segunda? Pues la verdad sí me cansé hoy, fíjate, pero... ¿Por qué? La falta de costumbre, ¿qué onda? Sí, fíjate que ya tenía ratito que no venía aquí al faro a subirlo. Pero es lo que le comentaba ahorita a Vanessa, nuestra compañera, que está transmitiendo a través de Instagram. ¡Qué mentirosa eres! Le comentaba que se me hizo pesada, pero cuando menos sentí, Antonio, ya estaba arriba. Aquí sí que se me no hizo muy corto. Tiempo, se la me verdad. Hizo muy corto. Lo más seguro que lo hayan subido bastante rápido. Creo que sí lo subieron rápido, pero lo importante es que ya están arriba. Así es. Oye, Eric, una pregunta. Sé que estuvieron jugando fútbol parte del equipo. ¿Para cuándo va a ser el próximo torneo? El torneo en sí va a empezar el 17 de septiembre. 17 de septiembre, así es, ya el torneo de periodistas, donde Sinaloa en línea está participando. La verdad es un torneo muy muy padre porque pues nos reunimos todos los compañeros de todos los medios de comunicación. Y el lunes pasado tuvimos un encuentro amistoso contra Televisora Grupo Pacífico y nos ganaron. ¿Cómo que les ganan? ¿Cómo ganaron estuvo 4-1, eso? Pero no importa, pues nos estamos acomodando. Ya así para el próximo partido vamos están a ganar. Como quien dice, están agarrando maña. Un saludo para Claudia y Dariana. Un saludo que siempre nos están sintonizando, Claudia y Dariana. Un saludo para ellas. Y también tenemos saludos para Héctor Fernando Solís Moya, que nos manda saludos desde Zapopan, Jalisco. Mucha gente afuera, Eric. El faro es uno de los favoritos de toda la gente. Podemos ver que la gente no deja de llegar. Ahí está la Vane anda bien ambientada. Ahorita vamos a platicar con ella. ¿Qué onda, Vane? Triunfando como siempre, triunfando ganando como seguidores. ¿Qué dice la gente? ¿Ya nos siguen en las redes sociales? Algunos sí, otros ya me prometieron que lo van a hacer. Perfecto, en este mientras sea promesa, adelante. Saludo a toda la gente de Sinaloa en línea. Estamos 100% en vivo. ¿De dónde nos visitan? La selfie del muchacho. A ver. Se metió en la selfie. Amigos, ¿ya nos siguen en Instagram? ¿Sinaloa en línea? ¿Ya nos siguen? Ese no me gustó porque fue sincero, pero ya nos van a seguir, ¿verdad? Eso espero. Yo reviso a todas las personas que nos siguen, ¿eh? ¿Qué tal, el Avane? Especialista en marketing, haciendo marketing directo. Vean, amigos del sol. La voz de venta. Tenemos saludos también para Marta Estela Guzmán. Estuve el día 18 de agosto disfrutando del faro y muy buenas fotos tomadas. Qué bueno. Tenemos saludos también para Liliana Hernández. Saludos desde Tabasco. Muy pronto andaré por allá, ya que es un lugar muy hermoso. Así es, Liliana. Te estamos, toda la gente de aquí, si algo tenemos en común es que nos encanta recibir a la gente. Somos personas cálidas y siempre mostrándoles los mejores lugares. Por si se les antoja venir, aquí el faro es una excelente opción
como destino turístico. Vean nomás el cielo como pinta. Es algo impresionante. Por ahora los vamos a dejar con estas bellas imágenes de aquí que tenemos de fondo y nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por habernos seguido 100% en vivo aquí en Facebook. Vamos a tratar de llevarles lo más pronto posible las mejores postales de Mazatlán. No se olviden de seguirnos en nuestros principales sitios en internet, que es Facebook como Sinaloa en línea y en Instagram como sinaloa.en.enlinea. Vamos a estarles llevando el material lo antes posible y ya un poquito menos sofocados, porque la verdad es que lo subimos bastante rápido y no tenemos la mejor condición del mundo, pero siempre tratándoles de llevar lo mejor. Que tengan un excelente día y hasta la próxima.